Yo estoy en este momento grabando sobre la marcha. El primer tráiler de Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem de Seth Rogen presenta cómo fue Abril Onegril, cómo fue que dijeron ustedes ahora Abril Onegril, cambiada de raza. Parece que se ha establecido un nuevo status quo racial en las calles cubiertas de lodo de Manhattan, ya que por segunda vez en tantos reinicios, la próxima película animada de Las Tortugas Ninja Mutante presentará otra versión cambiada de raza del aliado más confiable de las tortugas, que ahora no se llama Abril O'Neil, sino Abril Onegril. Lanzado el 6 de marzo, el primer tráiler de la versión de Seth Rogen de Los Últimos Héroes Simplemente Pateadores comienza con un breve montaje de varios lugares de Nueva York, incluido el horizonte de Upper New York Bay, el puente de Manhattan y una vista en la calle no específica, antes cortando una toma fija en una tapa de alcantarilla genérica de la ciudad. En medio de esas tomas iniciales, un texto rastreador informa al público que la película adolescente permanece Seth Rogen, verá surgir una nueva generación de héroes, directamente de la alcantarilla. Mis amigos, yo me vi el tráiler. Yo siempre había pensado que las Tortugas Ninja, cuando lo veía de joven, era como que si hubiesen salido de... O sea, era un grupo de guerreros. O sea, como que si fuesen las tortugas de raza afrodescendiente. ¿Sí me entienden? Pero es que este tráiler es el colmo. O sea, literalmente salieron del Bronx. Ahora sí se les nota el gueto a las tortugas. Me pregunto por qué será. En fin, ese no es el problema. El problema es las intenciones que hay detrás. De todas formas, yo de joven pues siempre había pensado esto ahí por el colegaje, por las cosas, el tono, la forma de comunicarse entre ellas. Me daba una alusión a que era pues un combo ahí afrodescendiente, ¿sí me entiende? Una pandilla ahí. De repente, la alcantarilla antes mencionada explota por las nubes, un efecto secundario, y las tortugas emergen en rápida sucesión. Bueno, aquí están describiendo esto, describiendo qué es lo que hay en el tráiler. No nos interesa eso. Pasemos a la noticia central. Entonces, tenemos que finalmente el tráiler concluye correctamente con un aguijón final que presenta Abril O'Neil. No, ya no más. Se llama Abril Onegril, quien parece ser representada como más baja, robusta que cualquiera de sus encarnaciones anteriores, intentando tomar notas sobre los orígenes de las tortugas ninja. Porque, mis amigos, resulta que esto de las tortugas ninja, esto va a ser la precuela. Esto es una precuela de la historia de las tortugas ninja. Así como presentaron la precuela de Depredador, así como están intentando hacer el reboot de la historia de Terminator, así como están intentando deshacerse del legado de Star Wars con precuelas, precuelas cada vez más atrás en el tiempo, exactamente esto es así, porque se los he dicho, esto no es para la generación que está viva ahora, que vieron crecer todas estas historias y todos estos personajes. Esto es para las futuras generaciones, dentro de 10 o 20 años. Porque una de las virtudes de los poderosos es la paciencia y necesita, pero es que es lo más ridículo del mundo. Eso ya les digo por qué. Necesitan reinventar todas estas historias clásicas, recontarlas de una forma diferente para esa audiencia, para los que estamos en este momento defendiendo el verdadero legado, el original, ya no estemos en este plano existencial. Ahora, ¿por qué menciono que es altamente ridículo? Porque a las generaciones actuales no les importan estas cosas. No les importa Star Wars, no les importa Terminator, no les importa Tortugas Ninjas, como es el caso. No les importa Dungeons and Dragons, no les importa absolutamente nada de eso. Lo cual realmente me hace formular una pregunta. Entonces, ¿por qué carajos están reformulando todo el éxito de esta manera? ¿Por qué no están creando cosas nuevas en base a un estudio de mercadeo para las nuevas generaciones, las nuevas audiencias que son frágiles como una galleta? ¿Por qué no lo están haciendo y más bien están reescribiendo la historia? Esa es una pregunta que puede ser muy interesante intentar responder y que yo quiero escuchar sus teorías en la caja de comentarios. Sigamos.
Entonces, ¿ustedes eran tortugas bebés que se pusieron en contacto con una sustancia viscosa y misteriosa? Le recapitula a sus nuevos amigos solo para que ellos interrumpan con bromas improvisadas al estilo de Marvel sobre su preferencia por el término exudado. Esto aquí no van a entrar en chicha la noticia. Vamos a adelantarla un poquito más. Vamos a continuar desde aquí. Como se señaló anteriormente, el cambio de raza de Mutant Mayhem de Abril es la segunda vez en los últimos años que el personaje intrépido reportero ha sufrido una revisión de este tipo. En la salida animada de las Tortugas Ninja del año 2018 al 20 de Nickelodeon, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, Abril fue reimaginada de manera similar como una adolescente negra que bromea rápidamente. Mis amigos, todo lo que esté hecho después del año 2000, un poquito de años antes, tómenlo con pinzas. Curiosamente, a mí me mandan a leer cómics después del año 2000. Oye, bro, tienes que leer cómics, bro, pero no los de antes. No, tienes que leerlos después del año 2000 porque son canon. Constantemente me dicen eso los social justiceros de Pudding World, es porque les conviene. Ellos saben que el año 2000 es el punto de inflexión en donde comenzaron a imbuir el mensaje de la agenda de la corrección política que ya nos advertía en los años 80 Yuri Bezmenov con esto de la subversión ideológica. Miren, es el segundo intento que están haciendo con Abril. El segundo intento. No es uno, ya van dos. Es la manipulación que están haciendo para destruir a un personaje que originalmente no es así. Continuemos. Fue reimaginada de manera similar como una adolescente negra que bromea rápidamente. En particular, aunque muchos defensores del cambio de raza de Abril, que no tienen ninguna justificación tanto en Rise como en Mutant Mayhem, han intentado durante mucho tiempo afirmar que inicialmente fue una representación como negra de la serie original del cómic Teenage Mutant. Esto no es más que un concepto erróneo que ha cobrado vida propia. Haciendo su debut público en el segundo número del título insignia de la franquicia, Abril fue representada originalmente con cabello lacio y tez blanca clara, especialmente en comparación con el personaje negro real y confirmado del Dr. Baxter Stockman, quien fue representado por Laird con un color explícitamente tono de piel color oscuro. Esa es la diferencia fundamental. Esto es canon. Esto de las Tortugas Ninja no se hizo ayer. No se hizo hace ni siquiera 10 años. Esto lleva 40 años. 40 años. Un 39, 40 años. Es exactamente lo mismo que le hicieron a Usopp en la adaptación de Netflix de One Piece. Exactamente lo mismo. Si ven que la agenda de la corrección política siempre funciona en una sola dirección, ya ven cómo es. Mis amigos, ya después hicieron ahí los cambios y las cosas y tran, en fin. Vamos a leer esta partecita aquí. Luego, dos números más tarde, Abril se sometería a un ligero cambio de imagen y de repente decidió hacerse un permanente en el cabello, como era una opción de moda muy popular en los años 80. Ese cambio combinado con la naturaleza en blanco y negro del arte del libro llevó a muchos a malinterpretar a la vieja amiga de las Tortugas Ninja como una mujer negra. Los 80, la moda de los 80 en cuestión de ropa era horrenda. Y los pelos desafiaban la gravedad. Y todos tenían el pelo así, súper, súper subido, hasta los rockeros. Pero eso vuelve a ser una mala interpretación porque los social justiceros de Pudding Weirdos se quieren pegar de un clavo hirviendo de cualquier tontería para intentar justificar su racismo. Sin embargo, a medida que pasaron los años y cambiaron las tendencias, en el 89, finalmente Abril volvió a su estilo de cabello liso original en el número 28 de la serie. Se hizo un tratamiento del cabello, no se hizo una melaninación. Eso no existe, pero bueno, ya ustedes me entienden.
Una cita favorita planteada regularmente por aquellos que creen que Abril originalmente estaba destinada a ser negra en este número, ya que la segunda edición de la edición se la representa explícitamente como mujer negra. Sin embargo, lo que muchos no se dan cuenta es que este número no fue producido por los creadores de las Tortugas Ninja, sino por el artista de cómics clandestino Mark Baudet, producido durante un periodo en el que Marge permitía que otros creadores jugaran con los juguetes de Eastman y Laird las historias publicadas como parte de esta idea. No fueron los originales, sino un tercero el que intentó rehacer a Abril. Ahí están todos los argumentos, ahí están todas las pruebas. Esto es lo que pasa cuando uno cede sus franquicias. O si no, pregúntele a Jorgito Lucas en qué quedó Star Wars. Además, este error se corrigió hace mucho tiempo y todas las reimpresiones posteriores de la historia han retratado constantemente a Abril con la piel blanca. Mis amigos, miren, vamos a dejar estas cosas porque es que los social justice de Pudding Weirdos no entienden. Esto es igualito a Vilma de la última producción de Scooby-Doo. Igualito. Feas a más no poder. Porque resulta que estas tipas se proyectan y quieren imbuir su frustración en el éxito. Porque son feas a más no poder. Exactamente lo mismo que pasó con la... ¿Se acuerdan de No soy la hija de Starfire? La gorda gótica esa. ¿Por qué? Porque es que les da frustración ponerse a hacer ejercicio y dejar de comer hamburguesas. Entonces, por eso están imbuyendo todas las producciones con estas cosas, porque son feas a más no poder. Tristemente, hemos pasado de esto. Esto las ofende brutalmente. ¡Ay, es sexismo! ¡Ay, es que yo no sé qué! Pero sí a los hombres los pueden mostrar musculosos, porque es que todos los hombres somos musculosos. Y tenemos el estómago ahí, con el six-pack, para lavar ropa ahí. Porque todos los hombres somos musculosos. Nosotros no nos quejamos por eso. Son este grupo de subnormales que... no toleran en absoluto una mujer atractiva. Y por eso en la industria del entretenimiento están afeando a las mujeres. Las están irónicamente haciendo que se parezcan a hombres. Esta no. Esta ya no, ya tampoco. Momento. Están haciendo que se parezcan a hombres. No lo digo yo. Ya hay muchos memes sobre el asunto, ¿sí ven? ¿Se acuerdan de Abby en The Last of Us 2? Eso no es gratis. Eso viene una intención detrás. La que van a lanzar ahorita de Guardianes de la Galaxia. También. Vea. Chun-Li. Vea. Kami White. Ya es una machorra ahí. Antes tenía su feminidad. Ya no. Ya le quitaron eso. Porque las mujeres al final del día tienen que parecerse a hombres. Y los hombres tienen que parecerse a mujeres. ¿Sí ven por dónde van las cosas, mis amigos? Esto es el mundo real. Estos son memes que no tienen nada que ver con la industria de las tortugas ninja. Esto es lo que están haciendo constantemente. Pero no pasa nada. No pasa nada. Hay algunos que les encantará seguir viendo la ficción. Viendo muñequitos, colorcitos y personajes fantásticos. Si no quieren enterarse qué es lo que está pasando realmente en el mundo real. Hombres deconstruidos, hombres blandengues, hombres beta. Porque la masculinidad es tóxica. Y porque la testosterona es un veneno. Eso es lo que están vendiendo hoy en día. En fin, qué maravilla.